Un debate pendiente en la Argentina, en términos parlamentarios, es el de la despenalización del aborto. Digo, por sí o por no, los diputados y los senadores tienen que sentarse a fundamentar posturas, a armar proyectos. Ha habido circunstancias favorables, pero siempre han caído, han perdido estado parlamentario aquellos proyectos que se planteaban la despenalización, que no es lo mismo que la legalización. Bueno, hay organizaciones que han insistido con este tema, volvieron a lograr que ingrese un proyecto que hoy comenzó a ser debatido en la Comisión de Legislación Penal, con manifestaciones fuera del recinto a favor y en contra. Vamos a estar en la Comisión de Legislación Penal. Yo voy a ser una de las personas que hable 5 minutos en nombre de la campaña y damos, qué sé yo, celebramos que se inicie el debate formal. Quisiéramos un dictamen de la Comisión de Legislación Penal. Hemos estado hablando ayer con algunas legisladoras y está un poco difícil, quieren tener varias sesiones de debates antes de sacar un dictamen. Vamos a ver cómo se dan los hechos. Lo importante es que tenemos 70 firmas de legisladores en la Cámara de Diputados, en calidad de coautores de nuestro proyecto. Entonces, nadie puede decir que no tenemos apoyo dentro de la Cámara de Diputados. Nadie puede decirlo. Es un hecho histórico. Nunca en el Parlamento argentino, nunca un proyecto entró con esa cantidad de firmas. Y bueno, la verdad que comparto la idea de Marta, me parece que es un día histórico, el movimiento de mujeres está acostumbrado a luchar por el reconocimiento de sus derechos y creo que el tema de la legalización del aborto hasta la semana 12, que es lo que plantea el proyecto de la campaña, es verdaderamente una deuda de la democracia. Si bien el movimiento de mujeres está acostumbrado a motorizar desde abajo para arriba la conquista de sus derechos, yo creo que el hecho de que se esté por discutir en sede parlamentaria este proyecto muestra un guiño de que la agenda también se moviliza de arriba hacia abajo, que es lo que demuestra una voluntad política en esta dirección. Sabemos que es un tema complicado porque es un tema que genera resistencias de multisectorial, o sea, hay muchos sectores que se convocan cuando uno habla de interrupción legal de un embarazo, pero creemos que nos merecemos un debate robusto, sobre todo porque es una cuestión que involucra salud pública, involucra autonomía de las mujeres, involucra libertad reproductiva. Y fundamentalmente porque genera grandes desigualdades en términos sociales. En lo personal, a título absolutamente personal, estoy a favor de la despenalización y probablemente de la legalización del aborto en la Argentina. Es un debate complejo, sensible. Vamos a charlar con Marcos Cittadini sobre este nuevo intento de abordaje. Hola, Marcos. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo les va todo? Entre 350.000 y 500.000 mujeres abortan en la Argentina anualmente de manera clandestina. Es un dato aproximado, porque desde ya obviamente estamos hablando de algo que se registra poco. Esta es la realidad de este país cuando hablamos, cuando discutimos la despenalización del aborto, ¿sí? Porque si no se pierde de vista, si no se habla acerca de una cantidad de cuestiones abstractas que no tienen nada que ver con este dato. Los abortos en la Argentina se hacen igual, ¿eh? Se hacen con riesgo para la vida de las personas, se hacen lógicamente con mayor riesgo para quienes menos tienen, ¿sí? Porque lo que justamente estos proyectos de ley vienen a tratar de alguna manera arreglar es esta diferencia. Es por eso, por ejemplo, que lo que se busca, entre otras cosas, es que las mujeres que deciden abortar lo puedan hacer en las 12 primeras semanas de embarazo. En caso de que haya sido una violación, ese plazo no corre, es en cualquier momento, y que además las obras sociales tengan que contemplar esto lo mismo que los hospitales, ¿sí? Esto es muy importante, esto es lo que se está debatiendo en la Argentina cuando se debate la despenalización del aborto, no otra cosa, no que alguien livianamente decida realizarse un aborto, sino lo que se está discutiendo es la cantidad de mujeres
que pierden su vida por los abortos clandestinos. La Organización Mundial de la Salud calcula, siempre son cálculos aproximados por esto mismo, porque son clandestinos. Porque hay una cifra negra, claro. Claro, que es el 13% de las muertes maternas son por abortos. Sí, que es la principal causa de muerte materna. Hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con, obviamente, las condiciones de salubridad, ¿no? Porque si estamos hablando de algo clandestino, ¿a quién uno le va a reclamar eventualmente? Y la segunda tiene que ver con el dinero, ¿no? Siempre una mujer con recursos tiene acceso a un mejor lugar y la posibilidad de cuidar su vida. Yo lo que nunca entiendo, Marco, sinceramente, a ninguna mujer le gusta abortar. Es una decisión que se toma desde lo más profundo del ser, con diferentes argumentos materiales, espirituales, filosóficos. La cuestión es la siguiente: las personas que se oponen a la despenalización del aborto, ¿qué contraofertan? Porque cuando una mujer quiere abortar, aborta, no se gana nada siguiendo en este estado de cosas. Bueno, aquí está la cuestión, ¿no? Digo, de hecho, ahora frente al Congreso hay una enorme manifestación en favor de que se discuta este tema, y otra manifestación que también se está dando, que están en contra de debatir directamente los proyectos de ley de interrupción del embarazo. Lo cierto es que es la quinta vez que este proyecto se presenta, o sea que cuatro veces antes perdió estado parlamentario. Este es el quinto intento. Si uno ve lo que ahora nuestros colegas en el Parlamento dicen, en realidad lo que se está dando es que no hubo quórum porque hubo una reunión que se llamó a las 15 horas para temas generales. Esa reunión no tuvo quórum, se quiere hacer valer ese quórum para esta reunión. Si eso se hiciera valer, la reunión de la Comisión de Legislación Penal, de esto hablamos, si eso se hiciera valer, en este momento la Comisión estaría sesionando sin quórum, por ende no puede dictaminar. Básicamente hay una cuestión de legalidad ahí. Bueno, hay una discusión, un debate hasta en esto, hasta si hay quórum o no en este momento en la comisión. La diputada Stolbizer está diciendo, claro que hay quórum, estamos todos aquí. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, ha dicho varias cosas, ha sido un tanto contradictoria con esto. Primero, porque en el año 94 ella misma, con Graciela Fernández Meijide como coautora, presentó un proyecto muy similar al que se está discutiendo en este momento. En aquel momento lo presentó, lógicamente sería raro que se ponga ahora. Lo que ha dicho es que en realidad en esta Argentina dividida, este no es un debate para dar. La verdad es que no se podía dar ningún debate, claro, sobre ningún tema. Es el mismo argumento que ha utilizado Mauricio Macri hace poco en relación con el tema del el juez de la Corte Suprema que debería reemplazar a Zaffaroni y muchos otros. La verdad es que falta un año para las elecciones, más de un año. No es buen momento, falta un año para las elecciones, perdón, y más de un año para que asuman las nuevas autoridades. Si no es momento para legislar, si no es momento para gobernar, bueno, entonces un año y pico estaremos a la deriva. No parece un argumento sólido. Y en relación con el tema de la Argentina dividida, la verdad es que en esto es un poco difícil creer que esto se va a lograr por consenso. Claro que hay una división, claro que hay un debate. De hecho, cuando uno mira, uno ve que no hay una unanimidad en los bloques. Uno encuentra que en el Frente, que es transversal a todos los bloques este debate. Hay gente en contra y a favor en los distintos bloques. Salvo el Frente Renovador, que no ha firmado para presentar este proyecto. El Frente Renovador, uno podría creer a priori que está en contra, salvo Felipe Solá y Adrián Pérez, algún legislador más, pero la mayoría están en contra. Después en los demás bloques uno encuentra que hay tanto a favor como en contra. Lo último que decimos en relación con esto es: es difícil que obtenga dictamen hoy, y además, en caso de que obtuviera dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tiene que pasar por la Comisión de Salud y por la Comisión de Familia. Luego llegar al Pleno de Diputados, obtener media sanción ahí. El oficialismo no va a llevar esto al Pleno si no tiene los votos asegurados. Y luego pasar por las mismas comisiones, pero en el Senado, y llegar al Pleno del Senado. Es un debate interesante y debe darse, y siempre es un pasito más. Parece un poco difícil que este año esta ley se apruebe. Muchas gracias, Marcos.